Buenas de nuevo, amigos. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues aquí preparando una nueva unidad de teoría de fontanería. En este caso, ¿de qué vamos a hablar, amigos? Bueno, pues vamos a hablar de los diferentes símbolos de fontanería. Que cuando nos den un plano, pues sepamos interpretarlo. Pues qué es lo que quieren aquí, qué es lo que quieren en este cuarto. Es muy sencillo porque, fijaros, vamos a hablar de... Hay muchos símbolos de fontanería, de hecho. Después, al final, os pondré pues unas capturas con todos los símbolos que hay. Pero fijaros, con sota, caballo y rey seremos capaces de interpretar un plano y de ver lo que quiere pues el usuario que le pongamos o el constructor en una obra. Porque lo que se usa es muy básico. Fijaros, vamos a empezar a dibujarlo. Vemos atrás en la pantalla y os voy diciendo lo que es cada símbolo. ¿Vale? A lo que representa. Fijaros, vamos a ir por partes. Mira, si miramos, si hacemos así y así, esto lo rellenamos un poquito, es como una pajarita, ¿vale? ¿Vale? Esto lo encontramos, imaginar, en una tubería así, ¿vale? ¿Eso qué sería? Pues una llave. Una llave de esfera, de corte. Tiene que ver con una llave. Si es general, pues normalmente nos la encontraríamos así dentro de un recuadrito, corte general. ¿Vale? Bien, seguimos adelante. Mira, vamos a empezar más o menos por la entrada de la vivienda. Tendríamos lo que hemos dicho. Esa llave. Luego, ¿qué pondríamos? Este otro símbolo, sigue por aquí, aquí y ahí. Es como la tubería que estuviera desplazada hacia abajo en diagonal. ¿Qué es este símbolo? Bueno, pues este símbolo sería un filtro. ¿Vale? Filtro. Eso es interesante, ¿no? Y que siempre lo pongamos a la entrada de donde está el contador, ¿no? En el cuadro general de la casa, pues para que no nos suban pues impurezas a los grifos. Seguimos adelante. ¿Esto qué sería? Mira, pues es un cuadrito. Ahí. Hacemos así y esto relleno negro. Esto sería un contador. Tiene que ver con el contador. Después del contador, ¿qué pondríamos? Pues sí. Pondríamos el contador. Vamos a ponerle aquí así. Pondríamos una llave. Sí, por ejemplo, bueno, al revés, mejor dicho, ¿no? Vale. Después en el del contador, ¿qué pondríamos? Pues siempre un grifo de prueba. El símbolo del grifo de prueba. Este. ¿Vale? Seguimos hacia adelante. ¿Qué pondríamos aquí? Un antirretorno. Que el agua no nos vuelva para atrás. Ese es el símbolo del antirretorno. ¿Vale? El agua nunca nos va a volver hacia atrás. Hay diferentes mecanismos, las hay que llevan como un émbolo, un muelle, una bola, ¿vale? Y si seguimos hacia adelante, pues aquí pondríamos otra llave de corte. Esta sí está bien dibujada, ¿no? Como antes, ¿vale? Todo esto estaría dentro de este, mirar, de este otro símbolo. Que sería, cuando es general, recordamos, esto es contador. Bueno, pues todo eso, si rodeamos aquí, estamos simbolizando que es un contador general, ¿vale? Es sencillo, la verdad. Mirad, otro símbolo. Hay lugares en los que tenemos exceso de presión. Eso no es bueno para la vivienda, ni para los electrodomésticos, ni para la caldera. Todo lo que sea en exceso es malo. Bueno, pues si en redes tenemos 5 bares, 6 bares, ya está bien. En algunos lugares nos encontramos 10, 12 bares de presión. ¿Qué tenemos que hacer?
pues poner una válvula reductora. ¿Cuál es el símbolo de la válvula reductora? Mira. Este es el símbolo. Es como un triangulito. Ese sería dentro de un rectángulo. La válvula reductora, ¿vale? Luego, algo que nos podemos encontrar, recordamos que cuando entra mucha agua, bueno, pues tenemos que poner este símbolo. ¿Qué simboliza eso? Bueno, eso lo que nos evita es el golpe de ariete, ¿eh? Un antiariete. ¿Vale? Bien. Luego, por otro lado, fijaros lo que estamos hablando. Estamos poniendo la simbología más sencilla, ¿eh? Mirad. Por ejemplo, si yo pongo en un plano una tubería así, eso está representando la línea de tuberías de agua fría, ¿vale? Ahora, que puede, hay en algunos planos que se han molestado y en vez de hacerlo en blanco y negro, pues le han dado color. Bueno, pues la pintarían de azul, ¿eh? Y agua caliente, pues sería una misma línea, pero discontinua. Esto es lo que nos representaría en ACS. Cuando encontremos ese tendido es de agua caliente sanitaria. Y luego, pues nada, lo que son los diferentes aparatos, la bañera, la ducha, todo eso os lo voy a dar ahora a continuación, lo vamos a ver, lo diré, en una captura de pantalla. Veremos todos los símbolos en los que tienen que ver con la fontanería, pero bueno, con los que os he dicho, bueno, pues es más que suficiente. Luego también veremos lo que tiene que ver con las diferentes medidas a las que tenemos que dejar las llaves, el manguetón de descarga, PVC de 110. Claro, siempre nos adaptaremos a los diferentes aparatos que tengamos. Siempre nos van a dar pues la marca, pues es esta marca o este modelo. Bueno, pues nos adaptaremos a poner todo conforme a las tomas que tenga, pues por ejemplo esa cisterna, luego las diferentes alturas de los lavabos y demás suelen ser estándar. Siempre venimos bajando porque las tuberías siempre antiguamente se llevaban por el suelo, por la pared, por donde más se ahorrase, pero lo suyo es que vaya como máximo a 50 centímetros del techo, y luego a partir de ahí sacamos en paralelo tanto agua fría como agua caliente a una distancia de unos 15 centímetros, ¿eh? Cuando dejemos las tomas, que las queremos siempre bien niveladas, ¿vale? Bueno, pues en el próximo vídeo hablaremos más de eso. Chao.